En este caso, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, en la que hace este reconocimiento a la universidad por el Documedia Calles Perdidas. Este aporte de la universidad tiene que ver con visibilizar el problema que existe en nuestra comunidad, generar conciencia y generar la necesidad de que se tomen las medidas para resolver este problema. Bueno, una parte de las medidas obviamente son legislativas, así que es importante que uno de los poderes del Estado provincial tome cuenta, se interese por este producto multimedial y de alguna manera tome esto como un aporte para el trabajo que tienen que hacer como legisladores, que justamente es legislar para que la solución al problema del narcotráfico sea algo palpable. Nosotros estamos muy agradecidas por este programa, por habernos dado una posibilidad de representar a nuestra compañera a través de ustedes, a través de gente que valora lo que hay en los barrios. Y queremos que esto se haga, de si se conozca cómo era Mercedes, ¿no? De decir, una compañera luchadora, y a través de ustedes se conoce mucho, en muchos lugares esto. Y le damos gracias a ustedes por habernos dado esta mano, porque la verdad que cuando suceden esto en los barrios, dan importancia en el momento nomás, no hace un seguimiento. Entonces, como que teniendo una persona así como ustedes, es muy importante. Para nosotros es un orgullo que la universidad se haga cargo de la realidad, que la universidad dé cuenta de la realidad. Nos parece en ese aspecto un trabajo espectacular en dos sentidos. Uno, porque de alguna manera nos habla sobre la contemporaneidad de estas ciudades, en particular de la ciudad de Rosario, la situación de violencia, esta violencia que se ha ido generando en años y que hoy impacta de una manera dramática. Y por otro lado, la posibilidad a través de este trabajo de la universidad, de este trabajo en equipo, le agradecíamos al rector, a Mayorana, al secretario de Comunicación, a Fernando Irigaray y a todo el equipo que ha trabajado en esto, porque también hace que podamos visualizar todos los santafesinos, no ya solamente los rosarinos, cómo es el impacto que tienen este tipo de actividades delictivas del narcotráfico y cuáles son las secuelas de violencia que dejan las sociedades.